Unos segundos más, estoy haciendo el puente a YouTube. Muy buenas tardes, Cavipetrol les da una cordial bienvenida a la conferencia Atrévete, la cual tiene como objetivo detonar en las personas el deseo de emprender y atreverse a cumplir sus sueños.
Adicionalmente, conocer los 10 mandamientos para emprender y no morir en el intento. Esta conferencia se realiza en el marco del programa Cavieduca y tiene una duración aproximada de 50 minutos, luego de los cuales habrá una sesión de preguntas para resolver sus inquietudes alrededor de este tema, las cuales podrán realizar a través del botón de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Hoy nos acompaña como conferencista Felipe Novoa, emprendedor serial desde sus 12 años. Inició su camino de emprendimiento desde la granja de sus padres, ha creado marcas como FreeMind, una marca de productos de consumo masivo que invierte el 50% de sus utilidades en proyectos sociales, ganador de premios de emprendimiento e innovación a nivel nacional e internacional, dentro de los cuales se destaca el TIC Américas 2016 de la OEA en innovación social, nominado y finalista al premio Mejor Empresario del Año 2017 por Revista Dinero en la categoría Emprendimiento Joven Sostenible, entre otros. Conferencista, TED Speaker, profesor universitario, asesor de las Naciones Unidas y diferentes empresas y organizaciones. Inversionista a través de su propio fondo de inversión para impulsar, desarrollar y conectar a otros emprendedores para impactar al mundo. Bienvenido, Felipe. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Ahí me estás viendo? Hola, Felipe, bienvenido. Sí. ¿Tú me estás viendo o no? No, activa tu cámara, por favor. Ah, espérame un segundo. Tú sabes que en esto siempre hay... Ah, ya. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor estar acá hoy con ustedes. Natalia, verifícame, ¿me estás oyendo bien? ¿Me estás viendo bien? Dime que estamos triple A. Estamos perfectos, se escucha perfecto y te vemos perfecto. Ya puedes iniciar. Bueno, maravilloso. Espera, voy a proyectar mi presentación y quiero que me digas que se está viendo, por favor. ¿Listo? ¿Ahí la estás viendo? Sí, señor, se está viendo perfecto. Listo, perfecto. Pues bueno, amigos, amigas, señores y señoras, los saludo hoy desde Bogotá, Colombia, desde el estudio de un gran amigo, Alejandro Ardila, otro emprendedor. Y pues bueno, para mí es un honor estar hoy acá con ustedes. Gracias a Natalia, gracias a todo el equipo de Cavipetrol. Realmente a mí también me tocó reinventarme. Para mí esto que estoy haciendo es un reto, porque realmente amo y disfruto estar en un auditorio con cientos de personas vibrando esos corazones, ese talento, esa energía de todos ustedes. Y acá hoy me toca a través de una pantalla. Es un gran reto ver un lente y un bombillito rojo al que tengo que hablarle, pero daré mi mejor esfuerzo para estar hoy acá con ustedes y darlo todo, todo de mí. Pues bueno, quiero arrancar por contarles mi historia. Y mi historia arranca el 3 de noviembre de 1987 en Bogotá, Colombia. Y esta foto que ven ustedes ahí, ese no soy yo. Aunque de pronto se parezca un poquito, eso fue una foto que ahorita busqué en Google, bebé recién nacido, y salía eso. Tengo la fortuna de ser papá, soy el papá de una niña de 2 años llamada Elena. Para los que son papás me van a entender. En el momento en que uno recibe al hijo y lo ve, yo vi a mi hija arrugadita, feita, chiquita ahí, y luego comencé a entender que todos nacemos prácticamente iguales, chiquitos, feitos, arrugaditos. Y eso se los quiero contar porque quiero que hagamos un acuerdo hoy durante este rato que vamos a compartir. Y es que todos nacemos exactamente iguales. Todos venimos a este mundo iguales. Es que tenemos la bendición y la fortuna de nacer con todas las dos manos, dos piernas, dos orejas, dos brazos. Pues somos iguales. Las otras personas también, todos con diferentes habilidades y especialidades. Pero comienzan a pasar los años y comenzamos a vestirnos diferente, a peinarnos diferente, a usar una cosa o la otra. Pero eso se los digo porque... quiero que hagamos un acuerdo, y es que todos venimos con las mismas capacidades, y esto que les voy a contar hoy es mi historia, pero más que mi historia, yo quiero es que descubrir en ustedes la historia de cada uno,
la historia que los hace únicos e irrepetibles. Así que quítense de la cabeza todas esas barreras mentales que puedan tener o que en algún momento la vida nos pone para dejarnos con, es que yo no puedo, es que yo no nací de una familia empresaria, es que yo no sé emprender, es que a mí no se me dan las oportunidades, nada. Cuando llegamos a este mundo y en esa cuna todos éramos exactamente iguales. ¿Listo? Pues bien, tuve la fortuna de crecer en el campo, en Zipacón, Cundinamarca, rodeado de vacas, caballos, animales, cultivos, crecí con los campesinos. Estos son mis hermanos, soy el mayor de 4 hermanos. Ahí en esa foto yo más o menos tenía 12 años, mi hermana Carolina, que es la que parece un niño de camiseta amarilla, tenía 10, mi hermano David 9 y Juan Pablo tenía más o menos 3 años, el menor. Y yo sé, ahí me tomaba la sopita, ahí se ve que era juicioso para eso y lo sigo siendo. Y en ese momento, pues levantar 4 hijos es difícil y mi papá nos compraba a todos los jeans de 20 mil pesos. Allá en el Only, recuerdo mi mamá iba y nos los compraba allá. Entonces llegó un momento en que uno comienza a crecer y le dice, papá, yo quiero los jeans de los roticos acá, la marquilla. Y mi papá decía, nos dijo en ese momento, pues cómpreselos. Nos, pero papá, ¿de dónde? Y dijo, pues trabajen. No, ¿pero en qué? Pues invéntense algo. Entonces él cuenta, recuerden, o sea, yo tenía 12 años, Carolina 10, David 9, Juan Pablo 3, bueno, el menor iba ahí chupando ruedas. Y dijimos, listo, papá, ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ser socios tuyos en el lombricultivo que tienes en la granja. Mi papá tenía una granja muy pequeña en la cual producía lombriz roja californiana que produce el mejor abono del mundo, el humus. Y mi papá dijo, bueno, ¿y qué van a hacer? Le dijimos, no, papá, pues sencillo. Todos los viernes que los caballos vienen acá a la finca, al corral, nosotros vamos a recoger toda la materia prima, la vamos a echar en una carretilla, la vamos a llevar a las lombrices, vamos a comprar una máquina selladora manual, vamos a empacar el humus ahí y vamos a venderlo los fines de semana en la plaza principal del pueblo a los turistas. Y mi papá dijo, oiga, eso suena muy bien, ¿y cómo vamos? Y nos dijimos, fácil, papá, 50 tú, 50 nosotros. Y el hombre dijo, hágale. Y así fue como arrancó esta locura. Y arrancó esta locura en que recuerdo que todos los viernes para mí, en mi infancia, era recogiendo la, ya saben, la materia prima de los caballos para echarla a las lombrices. Con botas pantaneras, con mi hermana incluida, haciendo esto todos los fines de semana y los domingos vendiendo en la plaza principal del pueblo. Pues para resumirles la historia, terminamos vendiendo ese primer año más de 10 toneladas de humus. Comenzamos a generar nuestros propios ingresos. No éramos de papá, dame plata para ir al cine con la novia o que para salir o para el celular, para comprarlo. Nada, desde ahí mis hermanos y yo, gracias a Dios y a la formación de mis papás, comenzamos a crear nuestras propias oportunidades. Luego comenzamos a generar excedentes de caja. Dijimos, ¿qué más podemos hacer? Tuvimos también terneros, tuvimos ganado, luego tuvimos cultivos con campesinos de la región. Les decíamos, oiga, ustedes saben cultivar, no sabemos comercializar. Lo empacábamos bonito y lo vendíamos en Bogotá, así compartíamos las utilidades con los campesinos y así comenzó a transcurrir toda una vida de emprendimiento. Y hoy, mis 3 hermanos y yo, los 4 somos emprendedores, cada uno en lo que más le apasiona, porque es una mentira que no puedes vivir de lo que te apasiona. Sí se puede, es difícil, sí es difícil, pero es que no hay nada fácil en esta vida. Lo único fácil que hay en esta vida es engordar. Y yo creo que en esta cuarentena más de uno allá está diciéndole, sí, ven, hija, yo sabía. Pues eso es así. De resto, no hay nada fácil en la vida. Pero desde ahí comenzamos. Mi hermana Carolina ahí está, tiene un e-commerce. David y Juan Pablo aman las motos y hoy tienen su empresa de motos. Y pues yo ya les contaré a qué me dedico. Bueno, esta foto, soy bien colombiano, amo mi país. Y esta fue la cara que crecí acostumbrado a ver en los campesinos de nuestra región y de Colombia. Personas felices, alegres, dadas a ayudar, dadas a servir, siempre con una sonrisa en la cara. Y tristemente, esto fue más o menos en 2007-2008, comenzamos a ver cómo esa sonrisa se transformó en estas manos tristes, en los semáforos de las ciudades, estirándolas para ver quién les regalaba una moneda o les compraba un dulce. Porque eran personas que eran completamente ricas en sus tierras, no necesitaban nada más. Lo tenían todo.
y tristemente les tocó salir huyendo a las ciudades principales para salvar sus vidas por la violencia, por la situación que vivíamos en nuestro país. Para nosotros eso fue muy doloroso, porque nosotros crecimos con los campesinos, yo me considero campesino, y me dolía cómo estaba sucediendo esto en nuestra gente y en nuestro país. Y en ese momento esta familia, mi familia, una familia cotidiana, una familia colombiana, dijimos, algo tenemos que hacer. Pero carajo, ¿qué podíamos hacer? Una familia, papá, mamá, cuatro hijos, no empresarios, no políticos, pues, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió una cosa. Y en ese momento pensamos, lo que mejor sabemos hacer es montar a caballo. Así fue que decidimos salir, mi papá, mi hermano y yo, cabalgando desde las fincas de Zipacón a una hora de Bogotá hasta Ecuador. Fueron más de 1.300 kilómetros recorridos durante más de mes y medio de cabalgata. Y esto lo hicimos llevándole un mensaje de futuro y paz a todos los colombianos. Y demostrarles que si nosotros recorrimos Colombia con un caballo de fuerza, ¿qué esperaban todos ustedes como colombianos para salir a recorrer nuestro país? Hoy lo cuento como una anécdota muy bonita. Pero en ese momento fue inclusive un problema fuerte para mi papá. Le decían, Edgar, ¿usted qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Cómo va a arriesgar su vida, sus hijos? ¿Se va a meter en zona guerrillera, zona roja? ¿Los van a secuestrar? Además está dejando en su casa solo a su esposa, a su hija y su hijo menor. Muy bonito su propósito, pero ¿ustedes qué están haciendo? Y mi papá, con la firmeza que lo ha caracterizado hasta el día de hoy, repetía sin dudarlo, no importa lo que la gente mala haga, sino lo que la gente buena deja de hacer. Y así fue como decidimos arrancar. Hubo mil anécdotas que me podría quedar acá contándoselas toda la tarde. Pero, porque pues imagínense 45 días por caminos de piedra, herradura, montaña, indígena, nos quedamos en casas de la cultura, en escuelas, estaciones de policía, y eso fue mil anécdotas. Pero les voy a contar una que me marcó. Y fue en el Bajo Cauca, donde llegamos a un caserío de indígenas. Y recuerdo mucho que no había ningún hombre, no había ningún señor de la casa. Estaba una abuela, una señora de más de 76 años, su hija, y como 8 peladitos, y el mayor no tenía más de 12, 13 años. Y sin pensarlo dos veces, nos dieron posada a 3 tipos desconocidos a caballo. Nos acomodamos en un cuartico muy pequeño, de 2 metros por 2 metros, 2 camas sencillas. Y ahí nos acostamos a dormir mi papá, mi hermano y yo. Y al otro día, como era costumbre, a las 3 de la mañana nos levantamos y salimos a emprender la travesía de ese día. Y al salir del cuarto, nos encontramos con que estaba la abuela, la señora y todos los niños tirados en el cemento. Ahí en el piso. Vean. Esto fue hace más de 10 años y yo hoy todavía me acuerdo como si fuera ayer y se me alcanza a poner la piel de gallina de pensar eso. Y pensar que ellos nos dieron todo lo que tenían, mucho o poco, era todo lo que tenían. Y desde ahí, todos los días tengo en mi cabeza que cómo hay gente que no tiene nada, pero es capaz de darlo todo. Y porque muchas veces a nosotros, que podemos ser un poco más privilegiados, nos cuesta tanto compartir. Yo estoy seguro que si en esta vida fuéramos más dados a servir y a compartir con los demás, este mundo sería diferente. Pero bueno, ahí ya no se me queden tristes con la historia, los caballos volvieron, se perdió algo de rabo, bueno, no lo pueden ver acá en la conferencia virtual, cuando nos veamos en un escenario se van a poder dar cuenta, los caballos los tenemos ahí en Zipacón todavía, de verdad que fue una experiencia que a mí me marcó la vida. Y pues bueno, después de contarles toda esta anécdota, voy a arrancar a contarles cuál fue mi primer emprendimiento formal y cómo arrancó toda esta locura y Freeman, como mencionaba ahorita Natalia, y los premios y todo lo que hicimos. Pues todo arrancó con algo muy sencillo. Yo estudié en la Universidad de La Sabana en Bogotá y un día devolviéndome de Chía en un Transmilenio con Richard Auter, la persona que sale ahí, nos preguntamos, oiga, si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una relajante? Si todo el mundo vive estresado, acelerado, disparado, lleno de estrés y llenos de bebidas energizantes, ¿por qué no sacar una bebida que nos ayudara a relajar, a estar más tranquilos y más calmados? Mi socio me dijo eso, a mí me sonó y lo hicimos realidad.
Y así fue como nació FreeMind como la primera bebida relajante en el país. Lo que hicimos fue muy sencillo y fue poner hierbas relajantes en una botella. Legales, ¿no? Natalia, claro, porque después comienzan de pronto ahí en el Zoom, en el chat, y me meto en problemas contigo y con Cavi Petrol y no quiero eso. No, eran hierbas relajantes, legales, le metimos valeriana, manzanilla, toronjil, sirón, son hierbas de nuestras abuelas que nos dan para relajar, las gotitas de valeriana, la agüita de manzanilla. Y así fue como empezamos. Obviamente cuando uno va a lanzar una empresa o un proyecto, ¿qué es lo primero que le dice la gente? Está loco. Eso es imposible. ¿Cómo van a competir ustedes una empresa de bebidas contra monstruos como Bavaria, Postobón, Coca-Cola? Eso es imposible, eso no se puede. Pues igual ya sabíamos que estábamos locos, una más, una menos, decidimos lanzarnos al ruedo y nada nos detenía. Comenzamos a vender en las principales grandes superficies del país, tiendas de conveniencia, hoteles, clubes, universidades, aerolíneas, en muchos canales de comercialización. Nos llegamos a ganar premios de emprendimiento en Colombia. Ustedes allá, los que quieren emprender, échenle ojo, Impulsa con doble N, es una entidad del gobierno que apoya el emprendimiento. Y en 2014 recibimos un premio por 300 millones de pesos regalados para la empresa, lo cual era algo que 300 millones para empezar es un billete. Pero no fue solo eso, sino comenzamos a entrar en toda la onda del ecosistema del emprendimiento colombiano. Luego nos comenzó a llamar Red Nacional de Ángeles Inversionistas de Bavaria, Endeavor, Ventures, en fin. Al siguiente año nos ganamos también un premio dentro de 240 empresas que compitieron en Londres. Viajamos allá y fuimos el pitch ganador, donde estuvimos en 2 semanas una ruta con mentores, innovadores, jurados, inversionistas. De ahí tomamos la decisión de registrar la marca en todo el mundo prácticamente. La registramos en 34 países, en Estados Unidos, en Canadá, México, Comunidad Europea, Colombia, Argentina, Australia. Ya teníamos FDA para empezar a comercializar. Luego nos nominaron a Mejor Empresario del Año, Revista Dinero. Como les comentaba, registramos la marca, abrimos operaciones en México, donde iniciamos a comercializar con Oxxo. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo esto? Cuando estábamos cayendo en la misma dinámica y en el mismo tren que nos lleva a la sociedad. Y es, haga empresa o crezca impuesto, o gane más plata, compre carro, compre casa, compre su finca, bla, 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 bla. Y todo esto que nos meten en la cabeza desde pequeños. ¿Para qué todo esto? Cuando esta foto la tomamos en La Guajira, y con algo que es tan cotidiano, rutinario para nosotros, como una botella de agua, a una persona le puede cambiar su día o incluso su vida. Y yo siempre digo que la vida y el mundo, y desde allá arriba, se encargan de ponernos a la persona adecuada en el lugar indicado en el momento oportuno. Y eso es lo que nos estábamos cayendo en ese tren de la vida que nos lleva a toda velocidad enceguecidos. Alguien nos dijo, el mundo está dormido y ustedes están yendo en la misma. Y así fue como tomamos una decisión y fue despertar. Y decidimos despertar de pasar de tener un producto o una marca tradicional a convertirnos en un movimiento. En un movimiento en el cual decidimos que invertiríamos el 50% de las utilidades de todo lo que llegáramos a generar en impulsar actos de libertad por un mundo mejor. Proyectos sociales que cambian el mundo. Y finalmente con una excusa, y es que todo el mundo consume, a toda hora, a todo momento, siempre estamos consumiendo. Desde que nos levantamos, la crema de dientes, galletas, zapatos, ropa, transporte, absolutamente todo. Amo emprender, amo los negocios, es lo que más me apasiona, aparte de estar con mi familia, que es lo que más amo. Si tuviera que elegir una cosa en la vida, además de estar con mi familia, sería emprender. Para mí no es un trabajo, para mí esa es como un juego, es una pasión, es lo que disfruto. No siento que trabajo un solo día de mi vida, gracias a Dios, y tengo la fortuna de poder decirlo abiertamente. Y así como amo emprender, pues también quiero ayudar a la gente. Y así fue como decidimos cómo podemos hacer algo para no dejar de emprender, pero también ayudar a la gente. Porque a muchas veces a las personas les surge la pregunta, yo quiero ayudar a la gente, pero entonces ¿debo hacer una fundación? Claro que puedes hacer una fundación,
pero puedes llegar a algo en que hagas las dos. Puedes tener tu empresa y generar dividendos y utilidades para ti y también para los demás. Eso fue lo que hicimos en Freemind. Lanzamos otros productos, lanzamos tés, limonadas, agua, limonadas de sabores, todo azúcar, cero calorías. E incluso soñábamos tan grande que en ese momento arrancamos con bebidas, pero podría llegar a ser lo que quisiéramos. Es decir, hasta en un momento visionaba con una aerolínea. Bueno, hoy estaría jodido. Pero le tenía nombre y todo. Se va a llamar Freemind Airlines. Suena bien gomelo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo les decía a ustedes, pues cuando se podía viajar, pero podías volar en Avianca, en Latamo, en Freemind Airlines, y sabiendo que volando en Freemind Airlines el 50% de las utilidades van para las personas que más lo necesitan, pues ¿cuál elegirías tú? Y ahí es donde está el cambio. Porque pónganse a pensar qué iba a pasar en el momento en que nosotros como consumidores llegáramos al supermercado y nos encontráramos con el agua que da el 50% de las utilidades y el agua que no, pues ¿cuál van a elegir ustedes? La que devuelve, ¿cierto? La que ayuda a la gente. ¿Y qué creen que iba a tener que comenzar a hacer o van a tener que comenzar a hacer las otras grandes marcas cuando vea que la gente está eligiendo las marcas que son conscientes y que devuelven al planeta? Pues también a devolver. Y en el momento en que no fuera solo uno o dos, sino cientos y miles de empresas haciéndolo, íbamos a generar una transformación muy grande. Y eso ya está pasando. Pero bueno, yo ya he hablado mucho. Natalia, por favor, enciende tu micrófono, enciende tu cámara. Los voluntarios que sé que están por ahí, por favor, también enciendan sus micrófonos y enciendan sus cámaras. A ver, quiero tener señales de vida de ustedes. Gracias, Felipe. Pues invitamos a don Fermín, a don Silvestre, a Carlos, que activen sus cámaras, sus micrófonos. ¿Tú ya prendiste tu cámara, Natalia? Sí, señor. Ya estoy con mi cámara y mi audio prendidos. Ah, ya. Aquí te veo. Listo. Entonces, te tengo a ti, tengo a Fermín. ¿Alguien más se va a conectar? Sí, tenemos a don Silvestre Fajardo también conectado y a Carlos García. Listo. Bueno, entonces llegó este momento. Yo creo que ustedes les anunciaron, los que no y se les olvidó, vayan corriendo a la cocina de su casa y traigan 3 galletas saltinas. ¿Listo? Traigan 3 galletas saltinas. Tráiganlas ahí a su casa. Prepárense porque ya viene este momento. Entonces ya saben, papá, mamá, hijo, hija, hermano, novia, novio, colega, todo lo que sea, traigan 3 galletas. ¿Estás preparada, Natalia? Fermín, ¿me oyes? Sí, señor. Acá tengo mis galletas. Sí, estoy escuchando. A ver, hola. Yo quiero ver las galletas. Solo estoy viendo en cámara a Natalia, a Fermín, pero bueno, ya, vamos a hacerlo. Creo que ahí están los otros. Listo. Entonces, muéstrenme todas las galletas, por favor, las 3 galletas. Bueno, excelente, hicieron la tarea, listo. Entonces, ese reto es muy sencillo. Cada uno de ustedes tiene 36 segundos para comerse esas 3 galletas. ¿Listo? 36 segundos para esas 3 galletas. Pueden hacer la estrategia que quieran. Pueden comérselas al tiempo, pueden partirlas todas y metérselas a la boca, como quieran. ¿Listo? Pero 36 segundos. Y cuando queden 10 segundos, yo voy a comenzar un conteo regresivo, que ya se acabó el tiempo. ¿Preparados? Ah, ahora sí estoy viendo a Carlos. Hola, Carlos. Silvestre. Uy, Silvestre. Ah, ojo que tiene un águila allá atrás o un cóndor. Yo no sé qué es eso, oiga. Bueno, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Arranquen! De una, de ¿Listo? A ver, ánimo, ánimo, Natalia, te veo que te están cogiendo la delantera. Adelante, uy, veo a Fermín que va con toda. Carlos ahí le está haciendo la competencia. Bueno, quedan 15 segundos. O comienza conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Levanten las manos, ya no más galletas. Eso, bueno, perfecto. Listo, espero que ahora estén preparados porque ahora les quiero hacer una entrevista a cada uno. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar?
¿Quién quiere empezar? Ahora sí no los oigo. Fermín, ¿quiere empezar con una entrevista o qué? Bueno, se las voy a poner fácil. Se las voy a poner fácil. Entonces, cada uno respóndame con una palabra que sintió en la boca y que hubiera necesitado para lograr comerse las galletas. Arranquemos con Silvestre. Bueno, una palabra que hubiera necesitado y que sintió en la boca. Sentí resequedad y necesitaba un líquido. Ok, gracias. Carlos, ¿qué sentiste y qué hubiera necesitado para lograrlo? ¿Qué sentí? Ansiedad. Y para pasar, algo de líquido. Ok, gracias. ¿Tú, Natalia? ¿Qué sentí? Sabor dulce. ¿Y que necesité más tiempo para comérmelas todas? Ok. ¿Y Fermín? Felipe, yo sentí sed y agua. La necesidad de agua. Gracias. Bueno, pues yo les doy un aplauso a ustedes porque no podemos oír los aplausos de todos los asistentes. Casi se me tiran ustedes el reto, monstruos come galletas. Ya pueden entonces ustedes desactivar sus cámaras, disfruten, pueden ir por un vaso de agua. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vean, en más de 100 conferencias que llevo haciendo mi conferencia Atrévete, nadie ha logrado comerse estas galletas. Yo sé que es muy chistoso, es más, cuando uno en un escenario ve tratando a la gente atragantada, todo queda lleno de galletas, es imposible lograrlo. Allá ustedes deberán haberlo sentido en sus casas. Y después de la risa y todo esto de sentir eso, e intentarlo, la frustración, porque es muy difícil lograrlo, solo quédense pensando en algo. Y es que, mire qué dijeron ellos, de qué sintieron. Sintieron sed. Y sintieron sed durante 36 segundos. Y ahorita, ya cada uno de ellos y ustedes en su casa, los que lo hicieron, pueden tener un vaso de agua y saciar ese sentimiento de sed. Pero, ¿qué pasa con las personas que no? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, en La Guajira, duraron más de 36 meses sin agua o llevan todavía sin agua, más de 3 años sin agua? Donde en la época del 2016, los Wayuu denunciaban que habían muerto más de 1,000 niños de sed y que habían 5,000 más en peligro. Y todos los días veíamos noticias en redes sociales, en radio, en televisión, en prensa, que los niños están muriendo de sed y el gobierno y todos nos quejamos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué estaba haciendo yo en ese momento? Y en ese momento fue cuando decidimos dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Y esto fue lo que hicimos. Felipe, si quieres, compártenos de nuevo, por favor, tu presentación. ¿No se está viendo? No. Ah, gracias. Okay. Listo. Natalia, me avisas, por favor, cuando la estés viendo. Ya se ve perfecta. Listo. Hoy estamos haciendo esto realidad. Los primeros 30,000 litros de agua para La Guajira. Estamos en la comunidad Ollaraipa y gracias a todos ustedes, amigos, volveremos a que la gente más necesitada recupere un derecho fundamental, el agua. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, todos! ¡Gracias, todos! ¡Tenemos agua! ¡Winca! ¡Tenemos Winca! ¡Winca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Choca! ¡Eso! Vean, Natalia Valídame, ¿que me estés oyendo? Sí. Sí, señor, te estamos escuchando perfecto. Listo. Vean, esto es felicidad. Del carajo los premios, las entrevistas, los concursos, todo lo que nos ganábamos. Pero esto es lo que me llena de energía, de pasión y es el combustible para levantarme todos los días de mi vida. Y levantarme a las 5 de la mañana, trasnochar hasta las 12 de la noche de ser necesario, porque hoy tengo un motivo y una razón para vivir, para existir y para seguir sobrepasando todas las barreras que me ponga la vida. Porque esta sonrisa es la que me genera algo
en mí más combustible y más energía para seguir haciendo cosas. Y vean, les voy a compartir una historia que me gusta mucho, y es que existen dos momentos, los dos momentos más importantes en la vida de cualquier persona. El primer momento más importante en la vida de cualquier persona es cuando nacemos. Y el segundo momento más importante en la vida de cualquiera de nosotros es cuando descubrimos el para qué nacimos. Cuando encuentras tu propósito de vida. Cuando descubres para qué la vida te puso en este mundo. Vean, esta fue la foto del nacimiento de mi hija hace 2 años. Y para los que son papás, saben que es un momento inolvidable. Y es uno de los momentos más especiales que he tenido en mi vida. Ahora imagínense si eso es lo que sentí cuando fui padre y tuve a mi hija en mis brazos, o lo que ustedes sintieron. Imagínense lo que ustedes pueden sentir cuando descubran el para qué nacieron y el para qué están en esta vida. Es mucho más poderoso que el nacimiento de un hijo, es mucho más poderoso que casarse, es mucho más poderoso que un ascenso, que crear una empresa, un viaje, lo que sea que se imaginen. Después de nacer, el segundo momento más importante es descubrir para qué naciste. Vean, no hay nada más falso que lo que nos decían en el colegio, en la clase de ciencias, que los seres vivos, bueno, los seres vivos sí, pero los seres humanos, no me trago ese cuento, que vinimos a este mundo, ¿cómo es que dicen? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No hay nada más perverso que eso, es decir, triste, muy triste si nos quedamos la vida haciendo eso. Muy triste. Porque ninguno vino a esa vida a esto. Eso dejémoselo a los animales. Pero cada uno de ustedes vino a esta vida a dejar una huella y vino con una misión y un propósito que te hace único e irrepetible. Lo único que tienes que hacer es encontrarlo. Y cuando lo encuentras, te vas a disparar. Si ya lo encontraste, te felicito. Y sigue caminando en ese camino y nunca pierdas el norte. Tenlo muy trazado allá al frente. Y persíguelo a pesar de las barreras y dificultades que se te puedan presentar en la vida. ¿Saben qué es lo difícil de esto? Que no es fácil descubrir el propósito de vida. No hay una fórmula, no hay una ecuación. No es que tú pongas en Google, ¿para qué nací? O inténtalo a ver qué te sale. No hay una edad, tampoco. Hay personas que lo descubren más jóvenes, hay personas que lo descubren un poco más entrados en edad, hay personas que lo descubren ya cuando están en los últimos años de su vida. Tristemente hay personas que se van de esta vida y nunca lo descubren. Y es que no hay nada más perverso que lo que nos manda normalmente la sociedad. Entonces dicen, vaya al jardín, luego al colegio, luego a la universidad, estudia ya 5 años, luego vea si puede hacer especializaciones, maestrías, luego consiga, se gradúa, si tiene suerte consigue un buen puesto o entra en, crea su empresa, pero pues ahí porque, ajá, porque lo quiere, luego comienza a generar dinero, compra un carro, da la cuota inicial para su casa, se casa, tiene hijos, saca a pasear al perro en las mañanas y así se le va todos los días de su vida. Y termina llegando ya a sus últimos años, ve hacia atrás y dice, ¿esto era lo que yo quería? Pueda que sí, pero pueda que no. Pregúntate eso. Y siempre vas a estar a tiempo. Desde que estés vivo, siempre vas a estar a tiempo de tomar la decisión y tomar acción. Este momento fue el momento más importante de mi vida, de la vida de mi hija Elena, porque fue cuando nació. Y el segundo momento más importante lo espero con ganas, que sea el momento cuando descubra el para qué nació. Cuando encuentre su propósito de vida. Y en ese momento, sea lo que sea que ella vaya a hacer, yo la voy a apoyar y voy a celebrarle con bombos y platillos. Si quiere ser ingeniera, médica, arquitecta, abogada, bailarina, zapatera, artista, pintor, lo que sea. Y sea lo que sea que vaya a hacer, si es feliz, lo va a hacer muy bien. Eso es lo que tenemos que buscar en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Pero acá, señores y señoras,
lo más importante eres tú. Así que quiero que te preguntes, desde hoy en adelante, todos los días de tu vida, ¿para qué estás aquí? Bueno, quiero que, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, quiero que todos, Natalia, confírmame si oíste un pedacito de esa pieza de la canción que puse. Sí, señor, sí se escuchó bien. Perfecto, gracias. Bueno, quiero que todos allá en su casa, pero hasta acá hayan disfrutado estos momentos, dejen a un lado lo que tengan en las manos, los celulares, computadores, si están viendo padres e hijos, no, eso ya no existe, lo que sea que puedan tener ahí de distracción. Y tómense estos 60 segundos para ustedes. Tómate estos 60 segundos para ti. Así que quiero que cierres tus ojos y te dejes guiar por mi voz. Cierra los ojos. Toma una respiración profunda, 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 que infles tu barriga. Suéltala muy despacio. Hazlo de nuevo. Los ojos cerrados. Una respiración. Que te relajes. Hasta ese momento eras tú, tenías 6 años, ¿qué soñabas con ser cuando grande? Cuando te preguntaban ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué sentías? ¿Eras el primero? ¿Eras el astronauta? ¿Futbolista? ¿Cantante? Da gracias a tus padres por darte la vida, por haberte puesto en siento en ti este entusiasmo y esa energía que te daba cuando soñabas con eso que querías ser. Comienza a ver tu vida la película en cámara lenta. No avanza a medida que fuiste al colegio, luego a la universidad, probablemente. Fuiste a trabajar, fuiste a ver cómo formaba una familia. Y entregué. Estás viviendo ese sueño que te gusta. Siente ese entusiasmo que tenías a los 5 años. Porque hoy todavía es momento de hacerlo surgir y revivir. A partir de hoy, todos los días de tu vida, levántate y pregunta para ti. ¿Cuál es mi abrir los ojos? Esta es la tarea que les quiero dejar. Y si yo quiero llevarme una ganancia de hoy, es que ustedes se vayan con esa pregunta en la cabeza y se pregunten todos los días de acá en adelante, ¿para qué estoy aquí? Muchas gracias. Natalia, ¿sigues ahí? Te quedaste en la meditación. No, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Natalia, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué querías ser tú cuando niña? Quería ser pintora. Ok, ¿qué te gusta pintar? ¿Y pintas ahorita o no? No, ahorita creo que mis sueños han cambiado un poco, ya no me gusta tanto pintar, me gusta hacer pan. Bueno, ¿y pan sí haces o no? Sí, sí hago y me queda súper.
Ah, maravilloso. Bueno, eso tocará probarlo un día de estos. Bueno, Natalia y a todos ustedes, de verdad, miren, han sido un gusto acompañarlos hasta acá. Un gusto haberles presentado a mi conferencia Atrévete. Cuenten conmigo para lo que necesitan. Me pueden seguir mis redes sociales en Instagram, @Felipe Novoa. Víctor, aquí ponme otra vez mi pantalla. Quiero seguir compartiendo que les voy a mostrar algo porque hay una sorpresa. No te me asustes, Natalia. Hay una sorpresa y es que Natalia... no, esa no es. Déjame, yo comparto. Natalia me pidió muy especialmente para todos ustedes, los socios, miembros de Cavi Petrol, que les diera un plus. ¿Sí o no, Natalia? Que les diera algo que les sumara más. Porque yo espero que ustedes hayan quedado hoy muy motivados, con mucha energía para salir a emprender, para cumplir sus sueños, para cumplir eso que soñaban cuando niños, pero a veces nos faltan herramientas y uno dice, pero carajo, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo lo hago realidad? Entonces, para esto les voy a compartir pantalla con esa sorpresa especialmente para ustedes. Denme un segundo, por favor. Allá, ahí ya la están viendo. Natalia, porfa, cuéntame. Yo no, Natalia, que les diera. Ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, ya saben, la invitación, Atrévete. Entonces, ¿cuál es el bonus que vamos a tener hoy? El bonus es, les voy a dar un abrebocas de otra conferencia mía que se llama Cómo Emprender y No Morir en el Intento, que es una conferencia ya después de Atrévete, que es la inspiración y es con la que empezamos, ya Cómo Emprender y No Morir en el Intento es una conferencia en la cual está llevada desde la experiencia real mía de haber creado más de 15 empresas, unas exitosas, otras fracasadas, como inventario de aprendizajes. Una conferencia en la cual transmito toda la experiencia que yo he adquirido emprendiendo. Y no es teórico, no es de libros, sino con ejemplos reales que te puede servir a ti para tu emprendimiento. Pero entonces este abrebocas, para que se vayan con algo en la cabeza, es los 10 mandamientos para emprender y no morir en el intento, por Felipe Novoa. Esto no es ley, esto no es que después las universidades vengan y me digan, no, pero es que eso no es cierto, eso no, eso por eso digo, es por Felipe Novoa. A mí me funcionó, de pronto a ustedes les puede funcionar. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es el primero? Emprende por pasión y no por obligación. Tienes que arrancar con algo que te apasione, si no estás jodido. Perdón, pero así es. Es como una mesa de que tiene cuatro patas con tres, va a quedar cojeando. Si de pronto vas a emprender, porque también hay un emprendimiento que es por necesidad, porque te tocó, porque te quedaste sin trabajo, porque necesitas generar ingresos, porque tuviste hijos y salieron gemelos o mellizos, pues bacano, toca emprender. Pero entonces de pronto si odias las empanadas, pues no vayas a hacer empanadas porque vas a fracasar seguramente. Entonces busca algo que te apasione. 2, no emprendas por dinero, emprende por propósito. Esto es muy importante. Las personas que cuando yo le hago mentorías a emprendedores y los asesoro, le digo, ¿y por qué emprendes? No, porque quiero comprarme un yate, un helicóptero. Le digo, estás jodido, eso no va para ningún lado. Y es muy sencillo. Si uno emprende por el dinero, si esa es su mayor motivación, está condenado a fracasar. Porque seguramente el dinero no va a llegar rápido. Esto no es fácil. Como les digo, lo único fácil que hay en la vida es engordar, de resto nada. Y emprender sí que es difícil. Eso se los digo con toda sinceridad. Y entonces si emprendes por el dinero y no te llega, pues vas a desistir, entonces luego te sale otra opción, una propuesta de trabajo o algo diferente y pues corres para allá porque te van a dar más dinero y tu emprendimiento quedó en el traste. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que no pienses en el dinero debe ser es una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿vale? Siguiente, elige a tu socio o socia como a tu esposo o esposa. Ojo, te vas a casar con tu socio o socia. Elígelo como si fuera, es para toda la vida, ojalá así sea. Eso quiere decir que va a ser muy exitoso. Y elige a tu compañero, a tu partner, a tu socio, como eliges a tu compañero para jugar tenis dobles. Que él sea fuerte donde tú eres débil y que tú seas fuerte donde él es débil.
A mí, para llegar a mi socio perfecto, de hecho es mi socia perfecta, pasaron más de 10 años y más de 10 socios. Eso fue como con novias, ¿no? Uno va, se cuadra con una, aprende, hasta no me esto, nada, pero aprendí esto, hasta que se casa, porque ya aprendió. Pues hoy yo ya tengo a mi socia perfecta, que además es mi esposa. Yo me tomé este mandamiento bien literal. ¿Listo? Pero ojo con el socio o socia, es fundamental. Cuarto, falla rápido y falla barato. Sin miedo, falla rápido y falla barato. Por ahí ustedes de pronto han oído el MVP, Minimum Viable Product. Producto mínimamente viable, o prototipo, o pretotipo. Pero básicamente es, hagan algo con lo cual ustedes puedan probar o validar si la idea tiene sentido o no. Les voy a contar un ejemplo. Esto no me lo inventé yo, lo leí en algún lado, no me acuerdo dónde. Pero habían unos tipos, unos gringos, inventaron una máquina de doblar ropa. Decía, hermano, le pegamos, nos inventamos la máquina de doblar ropa, la vamos a sacar del estadio. Entonces los tipos tenían, cotizaron todo y toda la ingeniería, el desarrollo les costaba $100,000. Entonces dijeron, $100,000 para la máquina que dobla ropa, pucha, ¿de dónde la sacamos? Y llegó otro tipo por ahí y le dijo, no, hombre, prototipe esa vaina. Ojo, no prototipe, prototipar es caro, prototipar es barato. Eso lo hablo un poco más en la conferencia que tengo de cómo emprender y no morir en el intento. Pero entonces, ¿qué le dijeron? Oiga, sencillo, haga algo para validar si funciona o no. Entonces los tipos se compraron una lavadora vieja, le cambiaron los botones y los stickers de adelante y le pusieron máquina dobladora de ropa. Les costó $300. Lo pusieron en una lavandería, le abrieron un hueco por atrás, sobre una pared, y atrás tenían un Chinomatic que recibía entonces la ropa que le iban a poner. Y entonces le pusieron adelante, mete acá tu ropa para doblarla y inserta una moneda. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a ver que nadie metía la ropa ni monedas para que le doblara la ropa. Entonces se dieron cuenta que eso no era. Y la grandiosa idea les costó $300 fallar. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran gastado los $100,000? Ojo, coge esa lección. Quinto, pilotea, replica y escala. Ojo, pilotea, replica y escala. Eso es como cuando a los bebés uno le dice, papito, o a los... Para, ¿cómo es que es? Para correr hay que caminar y primero gatear. Pues vean, yo se los cuento y a pesar de tener toda la teoría y todo, fallé. ¿Saben por qué? Porque me comí esto y los egos a veces a uno le ganan y cree que lo puede hacer todo. En un momento, hace más o menos unos 2 años, creamos una cadena de tiendas de productos saludables con mi esposa. Arrancamos con toda la energía, vendimos 12 franquicias en el prelanzamiento. Arrancamos con una tienda, disparados en ventas. Y todos los franquiciados, ábrame la tienda, ábrame la tienda, ábrame la tienda, ábrame la tienda. Y nosotros las operábamos y ahí dijimos, uy, eso podemos, ya pudimos con una, abrimos 6 tiendas en 3 meses, nos toteamos, nos reventamos y nos quebramos. Fue un momento muy duro en mi vida. Entonces, pilas, que no les pase. Pilotee, replique y escale. Sexto, ojo, esta es bien importante. No recibas inversión de cualquier persona. Yo sé que hoy es muy fácil decirlo, pero porque cuando uno está ahí guerreándola y todo y quiere un inversionista, ojo, tengan cuidado con eso. En una de mis empresas, en Freemind, les cuento, Freemind me quebré en Colombia, me quebré durísimo. En México corrimos con una suerte mejor porque la abrimos 8 años después de Colombia y capitalizamos todas esas lecciones aprendidas que teníamos y la vendimos a la 5ª embotelladora más grande de México. En Colombia fracasamos. Y ustedes no saben el tedio que fue con algunas personas y algunos inversionistas cuando fui y me senté con ellos y les dije, nos quebramos. Y unas personas me decían, pero ¿cómo así que nos quebramos? Perdí mi plata. Si yo no puse acá la plata para perderla, me hubiera comprado un carro. Yo, no, mira, fulano, pero es que yo tampoco. Yo metí 10 años acá de mi vida, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero nos quebramos. Es que en la tasa de éxito del emprendimiento es 1 de 20. Esto es muy jodido, es muy difícil, pero es demasiado apasionante al mismo tiempo. Por eso hay que entender todos esos tips y esos secretos y aún así no hay una fórmula. Entonces, pilas. Cuando le reciban dinero a alguien, recíbanle a alguien que esté dispuesto a perderla. Y yo hoy, que tengo mi propio fondo de inversión y tenemos más de 10 compañías nuestras y de otras inversiones, lo primero que le decimos al emprendedor es,
estamos dispuestos a perder nuestro dinero con usted. O la persona que pone dinero con nosotros, lo primero que le digo, está dispuesto a perderlo porque lo más seguro es que se pierda. Vamos a hacer todo lo posible porque no. Y tenemos una curva de aprendizaje de muchos años de experiencia para aumentar la probabilidad de éxito. Pero esto no es Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que no se va a quebrar. Ustedes son muy grandes, es un monstruo, es una maravilla. Pero el emprendimiento, todo puede pasar. Entonces, pilas, no le reciban dinero a cualquier persona. La tía que son los ahorros allá, que los guarda. Tía, pero no. Tía, tranquila, guárdelos usted y todo bien. Séptimo, no temas al fracaso. De hecho, es absolutamente necesario. Miren, hay personas que yo me encuentro y me da mucha risa y que orgullosamente sacan pecho y dicen, es que yo nunca me he quebrado en mi vida, es que yo nunca he fracasado. Pues claro, ¿cómo se va a quebrar si nunca lo ha intentado? Es muy sencillo. La única forma o la forma más fácil de nunca quebrarse pues es nunca intentarlo, pero si nunca lo intenta, pues nunca va a llegar tampoco seguramente a nada. ¿Listo? No le temas al fracaso. De hecho, cuando fracasas vas a aprender nuevas cosas y eso es lo que te va a servir para estar más cerca de ser exitoso en el siguiente intento. Octavo, hackea el sistema. Ojo, hackea el sistema, no hagas más de lo mismo. Si vas a hacer empanadas, piensa cómo haces las empanadas. El otro día vi en Shark Tank, un tipo que hizo empanadas, pero hizo empanadas como un ramo de flores. En lugar de regalar flores, regalaba un ramo de empanadas. Va, bueno, interesante. Vean lo que ha hecho Rappi, vean lo que ha hecho Didi, vean lo que ha hecho Uber. Vean lo que hizo Mobi con que tú ya tienes tu banco en una tarjeta digital y no tienes que ir a un banco, es una oficina, una fila y todo esto. Hackea el sistema. Piensa cómo hackeas el sistema y cómo le das la vuelta. Noveno, devuelve a la sociedad. Eso creo que se los he dicho toda la conferencia. De lo que recibas, devuelve. En el momento oportuno. También a mí me pasó que con Freeman en un momento amo ayudar, como les digo, y en ese momento comenzamos a ayudar, pero fue muy pronto. Ayudamos a muchas familias en La Guajira, en Tolú, pero ahí sí, como dice en la Biblia desde hace muchos años, primero rebosa tu copa y luego puedes ayudar a los demás, o como cuando vas en el avión, ponte tu máscara y luego ayuda al niño. Pero devuelve la sociedad. Y décimo, ya para terminar. Este me encanta, yo creo que es mi favorito. Y es, en una conferencia, alguien le preguntó a un panelista ¿cuál es la fórmula para emprender? Y él, muy ingeniero y todo, dijo, la fórmula para emprender es muy sencilla. Es MFC. Carajo, este ingeniero loco, ¿quién sabe qué se inventó? ¿Qué es eso? Él dijo, es movimiento frontal constante. Pero yo prefiero decirles que la clave del emprendimiento es mueve fuertemente el culo. Muchas gracias. Listo, Natalia, perdón por el fuertemente. Muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos a continuar con las inquietudes que tienen nuestros asociados y voy con la primera pregunta. Carolina Hernández quiere preguntarte, cuando dices que tenga sentido el emprendimiento, ¿a qué te refieres? Que tenga sentido el emprendimiento, digamos, hay dos cosas. Y de hecho es muy buena pregunta. Normalmente en nuestro fondo de inversión, cuando evaluamos un proyecto, vemos tres pilares básicos. El primero es que tenga identificado una problemática de la sociedad. ¿Cuál es la problemática que va a resolver? Dos, que su emprendimiento resuelva esa problemática con una solución clara y contundente. Y tercero, un excelente equipo ejecutor para implementar esa solución. Pero entonces el que tenga sentido, pues esa pregunta puede ser tomada de dos lados. Uno, que tenga sentido, es que a veces nos inventamos una, como la máquina que dobla, para doblar ropa, que nos hace sentido a nosotros, nos parece chévere, pero no sabemos si al mercado le va a funcionar. Eso puede ser uno, que tenga sentido. O dos, que tenga sentido, puede ser más llevado hacia el sentido de vida o propósito, es algo que aporte más, que sea más trascendental que solo una empresa transaccional. Muchas gracias. Vianey Vesga nos está diciendo que ella siempre ha querido como empezar un negocio y quiere empezar a emprender, pero le da miedo a fracasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para vencer ese miedo y poderse lanzar a emprender? ¿Me repites el nombre de la persona que hizo la pregunta? Vianey Vesga. Vianey, mira, te voy a dar este consejo. Y por favor, que nunca se te olvide en la vida. Llegué a una metáfora hace no mucho tiempo en el cual... todos vinimos a esta vida, ya sabemos cuál es el momento más importante y el segundo, pero cuando nacemos nos dan una maleta llena de flechas, como las de Robin Hood,
¿sí? Tú tienes esa maleta llena de flechas ahí para toda tu vida. Tú coges ese arco, vas a dispararlo, ¡pah! Y en las que dispares, seguramente a esa diana, muchas van a caer aquí a un metro tuyo, a 50 centímetros, otras se van a ir para otro lado, muchas vas a fallar, pero seguro de esas, alguna le vas a pegar al blanco. Pero ¿sabes qué sería lo más triste? Que te fueras de esta vida y ni siquiera sacaras la flecha para atreverte a dispararla. Eso sería demasiado triste. Saca esas berracas flechas, dispárala. Que si fracasas la otra vez vas a estar más cerca a intentarlo, más cerca a lograrlo, más cerca a lograrlo, porque vas aprendiendo. No le temas a fracasar. De hecho, en Colombia es muy triste, pero hay un paradigma del que fracasa emprendiendo empresarialmente. Es el tonto, es el pendejo. Pero de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, los emprendedores que fracasan son ahora los que más valen. Y cuando tú tienes un fracaso en tu hoja de vida, eres más valorado. Cuando tienes dos, eres más valorado. Cuando tienes tres, eres más valorado. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido de tus errores. Y eso le da confianza a la gente, a tus inversionistas, y dicen, ah, este ya falló en esto, entonces ya aprendió. Lo importante no es fallar, lo importante es aprender y volver a pararse. No te oigo. Gracias, Javier. Quintana Rodríguez quiere preguntarte si vender productos de una empresa es emprender. Sí, total. Es que mira, emprender no es solo hacer empresa. Emprender es emprender un viaje. ¿Quieres ser bailarina de ballet? Tú, Natalia, ¿quieres ser pintora? Tú puedes emprender a ser pintora. No es solo generar dinero. Entonces, por supuesto, cualquier aventura que sea nueva es emprender. Y más que preocuparte en el nombre, si es emprender, si no, lo que sea, te hace feliz, te hace sentido, te funciona, adelante, con toda. Muchas gracias. María Salazar pregunta que si, ¿qué piensas de emprender a través de una red de mercadeo? Buena pregunta, interesante. Es un reto grande. Digamos que veo dos cosas interesantes. La primera es que te cuelgas de algo con una marca robusta, que te da trayectoria y te da respaldo y te da confianza. El reto que le veo yo personalmente, Felipe Novoa, a las redes de mercadeo es el cuento como lo echan. Entonces, ¿quién me hizo la pregunta? María Salazar. María, entonces si María, tú me llamas un día, hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe, mira, te tengo un negocio para que tengas libertad financiera, pero necesito verme contigo, no te puedo contar por teléfono, vas a ser tu propio jefe, ¡ah! ¡Qué mamera! Y a mí me aburre, a mí Felipe, perdón mi sinceridad, pero hay una oportunidad muy interesante porque hay buenos márgenes y todo, si tú le adaptas de pronto, y yo se los he dicho, yo les he hecho ese consejo, de hecho a varias marcas, el que le pegue a ese consejo, yo creo que va a hacer un salto importante. Cambien la lora, ¿sí? No le vendan a uno lo mismo porque ya el consumidor se cansa. Pero si tú lo vendes de una forma chévere, puede ser interesante. Es una decisión muy personal. Muchas gracias, Felipe. Algunas personas quieren que por favor les recuerdes el segundo y el séptimo mandamiento. El segundo y el séptimo, vamos a ver qué generaron. Listo. El segundo, no emprendas por dinero, emprende por propósito. Entonces, se los voy a poner pues como con un ejemplo. Si yo emprendo por dinero, miren, realmente esto no es tan fácil. Entonces yo emprendo, quiero hacer plata, pero entonces quiero hacer plata y si la plata no llega rápido, vas a desistir, te sale otra oportunidad donde vas a generar un poquito de plata, pues te vas por ese lado. Pero si tu propósito, por ejemplo, es como Steve Jobs, pensemos, o Simón Borrero, el de Rappi, mi propósito es hacer que la gente pueda pedir fácil a domicilio. No importa si le llega el dinero o no, pero ese man va a seguir camellándole a eso como sea. Con mi ejemplo, mi propósito es transformar desde los negocios, transformar mentes, transformar vidas. Mi propósito no es el dinero. Si mi propósito fuera el dinero, hace rato hubiera dejado de hacer conferencias cuando empecé. Di más de 50 conferencias gratis. No me pagaban, pues que me iban a pagar si ni me conocían. Pero como mi propósito no era el dinero, avancé. Y el dinero luego comenzó a volverse, fue una consecuencia de lo que estaba haciendo. ¿Listo? Y el séptimo, no le temas al fracaso, es absolutamente necesario. Es lo que les mencionaba, es más, uno de mis sueños también es crear una universidad. ¿Y saben qué va a hacer en esa universidad? Va a ser
obligatorio, y para poderte graduar vas a tener que haber fracasado y fallado. Si no, no me sirves. Porque es que crecemos con cuentos de Disney, y eso es muy de nuestra sociedad occidental. Crecemos con cuentos de Disney que la princesa es perfecta, el príncipe es perfecto, hasta el sapo se vuelve príncipe, todo es divino. Entonces, cuando te encuentras en la vida y pasa algo, pues te estrellas, no hay resiliencia. Tiene que haber resiliencia. ¿Pero cómo se logra la resiliencia? Tras fallar. Yo he fallado muchas veces, yo he fracasado muchas veces. Yo me he quebrado. Es más, les voy a confesar algo que es muy personal, pero cuando nació mi hija, yo a veces no tenía para la leche y los pañales. Y me tocó pedirle prestado a mi hermana. Y recuerdo que duré varios meses para pagarse. Y hoy lo recuerdo con mucho honor y mucho orgullo, y se los comparto porque, como les dije desde la foto inicial, yo soy igual que ustedes, todos somos iguales. Pero fue a raíz de pararme, de resucitar, de ser resiliente y de aprender eso por lo que había fracasado y volver más fuerte y más duro. Entonces es importante fallar. Si yo no hubiera fallado, no estaría en lo que estoy hoy. Doy gracias a Dios, estoy muy bien. Como les dije, creé mi propio fondo de inversión. Tenemos diferentes empresas en diferentes sectores. Doy conferencias en todo el mundo. Amo y disfruto lo que hago. Tengo una hermosa familia. Pero también he pasado las duras y las maduras. Y no sé qué pruebas me vaya a poner Dios, pero ahí estaré. Pero siempre con la resiliencia. Siempre con ganas de salir adelante y pararse después de caerse. Muchas gracias, Felipe. José Julián Reyes quiere preguntarte, ¿cuáles son las claves para combinar emprender con trabajar y la vida familiar? O sea, ese equilibrio, ¿cómo se debe hacer? Ese es un reto, y acá mi socio Alejandro está cagado de la risa porque sabe que eso sí que es una ecuación difícil, porque emprender es como un hijo. Tú emprendes y tu empresa es como un hijo. Requiere tiempo, así como el hijo, así como la familia, así como también si tienes un trabajo. Entonces, es una decisión muy, muy individual de qué quieres hacer. Hay personas que toman la decisión de emprender mientras trabajan y está bien. Funciona porque bajas el riesgo, porque mantienes los ingresos de la empresa donde estás trabajando, y paralelo vas llevando tu empresa. Busca aliados estratégicos, búscate el socio, búscate a alguien que te pueda complementar, y seguro te va a facilitar un poco más la vida. Es más, aprovecho y ustedes tienen una fortuna y una bendición, y es estar con Cavipetrol. Es decir, ustedes tienen todo el respaldo. Esto que les están llevando, este tipo de conferencias, de conocimiento, todas las herramientas que ponen al servicio de ustedes, tengo entendido que también inclusive les pueden proporcionar recursos para impulsar sus emprendimientos. No sé bajo qué modalidad, porque hasta allá sí no llego, pero aprovechen esas herramientas. Ojalá yo hubiera tenido una oportunidad de esas. Bueno, sí, no tengo que decir, no, la tuve con el gobierno, pero usted la tiene a la mano. Es decir, busquen a Natalia, o Natalia dice quién es el que sabe de eso, pero eso es muy importante. Aprovechen esas herramientas. Es que a veces uno no toca las puertas. Toquen puertas. Además, la tienen ahí en este mismo Zoom. Así es, Felipe. Nosotros como Cavipetrol, a través del área de fomento empresarial, apoyamos a nuestros asociados en sus emprendimientos, así que los invitamos a comunicarse a través de nuestros diferentes canales de comunicación para poderlos apoyar y asesorar. Tenemos otra pregunta. ¿Qué cosas marcarían, cuáles son los atributos que debe tener la personalidad de un emprendedor? Buena pregunta. Lo primero, pasión, fundamental, pasión. Si no tienes pasión, va a ser muy difícil. Imagínate, así, sí, voy a emprender, pues es que sí, me toca. No, suerte, eso no funciona. Voy a emprender, cara. Le voy a meter toda la energía a esta vaina y vamos a ir hasta donde podamos. Uno, pasión. Dos, entusiasmo. Tres, positivismo. Cuatro, el don con las otras personas. Es muy importante poder liderar e inspirar a otras personas, porque al final tú conformas equipos. Y el quinto, que es muy importante y he hecho mucho énfasis, resiliencia. Berraquera, dejémoslo en berraquera. Bueno, también nos hacen una pregunta, ¿qué les recomiendas frente al emprendimiento en medio de la pandemia, o post-pandemia? Yo creo que hay de todo. Y en esta pandemia he visto, así como tristemente he visto muchas empresas quebrarse, también he visto muchas empresas surgir y surgir más duro. Es decir, compañías de alimentos disparadas.
e-commerce o comercio digital y electrónico disparado. Así que no hay una respuesta para eso si es blanco o negro, sino depende de qué. Siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Es más, por ahí ustedes seguramente han leído todo eso que circula por WhatsApp, muchas de las grandes empresas surgen de las crisis. General Electric fue, por ejemplo, una de esas, a través de la consecuencia de la guerra mundial, de una de las guerras mundiales surgieron ellos. Entonces, siempre a través de las crisis hay oportunidades. Más bien la posición está es desde qué óptica quieres ver. ¿Quieres quedarte en el problema o quieres ver la oportunidad? Yo prefiero ser más parte de la oportunidad. Y te recomendaría que estuvieras ahí también. Fernando nos pregunta que si les puedes dar algunos tips de algunos negocios que se puedan visualizar con mayor crecimiento para emprender a través de las redes sociales. Mira, muy buena pregunta. Y tú misma, y la pregunta tiene la respuesta. E-commerce o comercio electrónico. Antes de la pandemia se visualizaba o los expertos visionaban que a 2040, 2050, el 60% de las transacciones iban a ser online. Hoy ese futuro se adelantó y ya estamos más o menos en esas proporciones. Entonces piensa cómo desde las redes sociales puedes vender. ¿Vender qué? Ni idea. Eso sí, échale cabeza a ver qué puedes hacer, pero ahí hay una oportunidad muy, muy grande. Y descubre qué está buscando el mundo. Es decir, en redes sociales, tú misma lo has dicho, en redes sociales tú ves, puedes encontrar los insights del consumidor. La gente pide ahí, me gusta esto, las fotos en los grupos. Entiende muy bien a tu consumidor a través de las redes sociales, que eso va a ser muy, muy importante. Las tendencias, busca tendencias. Pones en Google tendencias de consumo, tendencias de globales, tendencias, y comienza a investigar mucho. Pero definitivamente en el entorno digital, pues vean, hoy estamos haciendo esta conferencia digitalmente. Antes a mí me tocaba ir a una conferencia para dar esta conferencia con ustedes. Si no hubiera sido en Bogotá, me tocaba tomar un avión, irme desde el día anterior, quedarme en un hotel, esa noche seguro otra vez, imagínense, 2 o 3 días. Ahora, amo hacer eso y lo disfruto y espero que pase este COVID para poder volver a pararme en un escenario y sentirlos a ustedes. Pero miren, no paré, acá estoy. Carlos Belandia quiere preguntarte, ¿en qué proporción la innovación es importante a la hora de emprender? Muy importante, muy importante. Recuerden que uno de mis mandamientos para emprender y no morir en el intento es hackear el sistema. Hackear el sistema es un alto componente de innovación. Si no haces algo diferente, vas a estar condenado a estar dentro de la misma bolsa de todos. Y si estás dentro de la misma bolsa de todos, diferenciarte va a ser más difícil. ¿Y cómo normalmente vas a poder diferenciarte? Con dinero o con capital. Pero normalmente ahí es donde los grandes monstruos pues tienen más dinero y más capital seguramente que tú que estás empezando. Mónica Vaca quiere preguntarte que cómo puedes ayudar a tus hijos a encontrar su propósito de vida. Lo estoy aprendiendo porque hasta ahora soy papá. Pero te podría decir que es sencillo, invitándolos a que se atrevan. ¿A que se atrevan? ¿A qué? A hacer diferentes cosas. Yo qué pienso hacer con Elena, junto con mi esposa Catalina, es proponerla que pruebe muchas cosas. Que pruebe que si le gusta la ciencia, o el fútbol, o los caballos, o el básquetbol, o la medicina, y que explore muchas cosas, que explore. Y nunca les digas no, por favor, o como cuidado, que eso da, que te caes. Si se cae, que se caiga. Es más, tuvimos una coach de Elena y decía, no hay nada más formador. Bueno, que le parece terrible las casas en que los bebés tienen todas las esquinas con espumas y entonces todo redondo, nada, qué terrible. Que no hay nada más formador que un filo completamente recto. Ya si se cayó, se rompió la boca, pues tranquila que esperemos que no sea grave y se cura. Pero aprendió, después seguramente va a tener más cuidado. Bueno, algunos asociados nos siguen insistiendo en que tienen algunas ideas de negocio, inclusive algunos ya han tenido negocios y han fracasado y quieren volverlo a intentar, pero sus esposas no los dejan. Entonces, ¿qué recomendación les haces? Cambia de esposa. No, mentira. Mentira, Natalia, ese era un chiste, no me va a regañar después. Complejo y muy frustrante. Complejo y muy frustrante porque al final es tu sueño. Y entonces ahí es donde te ponen en una balanza difícil, pero también es tu familia. Y pues la familia, el sueño, las dos pesan igual. Es decir, no es que uno se vaya por una a la otra.
pero sí te tengo un consejo muy práctico. Recuerda el mandamiento del MVP o falla rápido y falla barato. Dile, mi amor, mira, vamos a hacer una cosa. De ese negocio que sueño de hacer la mega fábrica de empanadas, vamos a empezar con algo chiquito. Hacia adelante vamos a tener que meter 500 millones de pesos. Pero ahorita vamos a meter 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para comprarnos una air fryer, la máquina esta que frita con aire. Vamos a comprar un logo que nos cueste, la máquina vale 600 mil. Compras un logo que algún amigo te cobre 400 mil pesos, va 1 millón. Y el otro 1 millón lo vas a meter en publicidad, en redes sociales, para montarte un e-commerce y que puedas vender por WhatsApp. Mi amor, ¿estás dispuesta a meterle esos 2 millones de pesos? Porque puede ser el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Métale ahí su persuasión emocional. Probemos. Y si funciona, vamos bien. ¿Qué pasa? Con hechos y datos vas a poder mostrar si funciona o no. Y si no, pero ten claro, voy a probar con esto empanadas, pero tenme guardado que de pronto necesito otros 2 millones para probar otra cosa si es que no me funcionan las empanadas. Y así vas mostrando, pero con evidencia, validación, tracción, hechos y datos, pues es más fácil que la persona pueda ver. Y eso aplica para la esposa, para un aliado, para un inversionista, para todos tus grupos de interés. Muchas gracias, Felipe. Carolina Hernández nos cuenta que ella está emprendiendo y que la verdad ha sido bien complejo y que a veces quiere botar la toalla. ¿Qué le recomiendas hacer en esos momentos en donde dice no quiero más? Céntrate en el propósito. Y trae a la mente el por qué empezaste tu emprendimiento. Es muy difícil, yo sé, de verdad, yo he pasado momentos muy, muy, muy duros. Hoy todo se ve color de rosa porque estoy acá, soy el conferencista, todo, pero he pasado momentos muy difíciles y también me han dado ganas de tirar la toalla. Pero en ese momento vuelvo a pensar por qué empecé y cuál es el propósito y por qué lo estoy haciendo y llénate de energía nuevamente. Y rodéate de personas que te sumen también, que te apoyen. María Mónica Quitián dice que si tú consideras que se pueden hacer las dos cosas al tiempo, tener un trabajo formal y emprender. Sí, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede, sin duda. De hecho, vas a ir en un camino mucho más seguro. Y vas balanceando, como te digo, búscate un aliado que te pueda apoyar en el emprendimiento y en algún momento ya tú verás si continúas con los dos o te quedas solo en el trabajo y dejas a tu aliado en el emprendimiento o de golpe saltas a tu emprendimiento, ya que el camino te lo vaya dando, pero ve tomando decisiones sobre la marcha y sobre cómo vas viendo que se va desenvolviendo todo. Juan José Álvarez quiere preguntarte cómo es posible competir con otras empresas que ofrecen su servicio extremadamente económico. Eso suena cliché, pero calidad, y más que calidad, porque pues eso lo diría todo el mundo, te diría conexión emocional, es decir, cuál es tu conexión con el consumidor o en el cliente. La gente hoy no compra atributos y beneficios, se conecta a mente, sensaciones, emociones, historias, sueños. ¿Qué le estás dando tú a esa persona diferente? ¿Cuál es la experiencia que está teniendo contigo? Y te recomiendo que veas algo que se llama el Golden Circle o Círculo Dorado de Simon Sinek, con K al final, Círculo de Oro, lo pueden ver en YouTube, pone el Círculo de Oro, TED, es una charla TED, y él habla de cómo conectas con tus personas, y es cuando las conectas desde el por qué. La gente compra y se conecta contigo si se conecta con tu creencia y con tu razón de hacer las cosas. Muchas gracias, Felipe. Ate Murcia pregunta, ¿el devolver a la sociedad se revierte en tu éxito? Sí, por supuesto, y para los que son creyentes o no, ahí sí como dicen, que das y se te devuelve también a ti, yo estoy convencido de eso. Además que ya es un éxito, el hecho de que tú solo ayudas a alguien ya está siendo exitoso, sin pensar inclusive en el regreso, pero te va a pasar. Bueno, Sergio Pinzón dice que cómo sabes cuál es el momento adecuado para poder abandonar la idea de negocio o seguir intentándolo. Muy buena pregunta. En Freemind, yo en Colombia tal vez me demoré mucho, 10 años. Pucha, es que es muy difícil porque también es tu hijo. Entonces tú ves como esta vaina está jodido y vas a decir, no, ya no, lo va a matar. Pues es duro, pero hay que tomar esa decisión. Es muy de feeling. Ahí sí como eso que pueda sentir uno como acá entre la mitad del corazón y el estómago, como acá en la mitad del pecho y la barriga. En el feeling, porque tampoco es que pueda ser solo un tema financiero, porque también puede ser un tema de socios o de coyuntura,
pero definitivamente si tú ya sientes que no es, ya, es decir, haz el entierro, haz el duelo y echa para adelante con otra cosa, pero echa para adelante con otra cosa, eso sí, para mí es lo más importante. Bueno, y vámonos con las últimas dos preguntas. ¿Cuál es el papel del líder en una etapa inicial de cualquier emprendimiento? Fundamental. Primero, pues el líder es el que lleva el barco a flote, pero yo diría hay una cosa. Uno, mantener el barco a flote en todas las variables que eso conlleva. Ingresos, proveedores, cartera, flujo de caja, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la segunda, pues, complementa mucho eso, es inspirar y motivar a la gente. Porque, como les digo, pues va a ser un trayecto muy emocionante. Yo digo que es una montaña rusa y la gente va ahí como en ese barco, en una tormenta, y uno va ahí liderando. Y los que van acá con uno, pues tienen que sentirse que va respaldado. Entonces uno motiva, vamos todo. Es muy importante que sea un líder inspirador y que motives a tu equipo. Muchas gracias, Felipe. Y nuestra última pregunta la hace don Germán Eduardo Melgarejo. ¿Qué franquicias conoces que sean pequeñas, buenas, económicamente hablando, para poder iniciar un emprendimiento? No se me viene a la cabeza, digamos, alguna que sinceramente te pueda recomendar. Se me viene a la cabeza, pero es una que no te recomiendo, o no es que no te diga que no te recomiendo o te recomiendo, sino solo como por contar la historia de esta de Cocheros, ¿te acuerdas, Natalia? Entonces, Cocheros, muy creativos, muy brillantes, mira lo que hicieron, crecieron un montón, pero no estaban cobijados en la ley, entonces mira todas las barreras que se presentan. Entonces también, eso es una buena pregunta para responder, que hay que ser muy creativo, pero pues siempre con los pies en la tierra y en los marcos legales para que, porque mira cómo esto te puede llevar a algo. No se me ocurre, pero no me gustaría dejarte ahí. Escríbeme por Instagram, @FelipeNovoa, y le echo cabeza y te respondo la tarea. Muchas gracias, Felipe. Gracias por este tiempo tan enriquecedor. En este momento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos que por favor la respondan, ya que su opinión es muy, muy importante para nosotros. ¿Yo también puedo responder, Natalia? Muchas gracias. Ahora van a ver en sus pantallas algunas preguntas importantes para Cavipetrol. Agradecemos también su colaboración diligenciándolas. Vamos a darles unos minuticos para que puedan responder. Mientras tanto, Felipe, si quieres, despídete de nuestros asociados, sus familias. Bueno, pues Natalia, una vez más, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de Cavipetrol, muchas gracias a todos ustedes por estar acá conectados. Vi en algún momento casi más de 250 personas, qué maravilla, de verdad, acá. Hice todo el esfuerzo por sentirlos a través de esa cámara. Y váyanse pensando siempre, ya saben, esa es mi ganancia, ¿para qué están aquí en esta vida? Así que muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Natalia, y hasta la próxima. Muchas gracias, Felipe. Gracias por este tiempo, gracias por tus conocimientos, gracias por enseñarnos. Les recordamos a todos nuestros asociados que en Cavipetrol estamos muy atentos a asesorarlos en todo lo relacionado con sus emprendimientos, para lo cual los invitamos a comunicarse a través de nuestros canales de comunicación. Gracias a todos por su asistencia. En el transcurso de la próxima semana van a encontrar la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca. Dando continuidad a nuestro cronograma de formación, les queremos informar que el próximo jueves 17 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos agendada la conferencia El secreto de la feliz edad, con Papuchis y su esposa Carolina, dirigida a nuestros asociados jubilados y sus parejas, la cual tiene como objetivo fortalecer la relación de pareja cuando se tienen bastantes años de experiencia. Si quieren inscribirse, lo pueden hacer a través del link que vamos a compartir en el chat en este momento. Muchas gracias por este tiempo, hasta una próxima oportunidad y recuerden seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook @Cavipetrol. Hasta una próxima oportunidad.